Bueno, muchísimas gracias a toda la gente de Headland. Mi nombre es Diego Zucalesca. Estoy aquí en nombre de Hacha Américas Continental Health Alliance, una organización sin fines de lucro que básicamente está formada por países de Latinoamérica, los que conectamos con diferentes partes del mundo, creando ecosistemas regionales y globales en el área de la salud a fin de satisfacer necesidades, necesidades locales mediante soluciones tecnológicas innovadoras y servicios de salud conectada. De eso se trata y de eso vamos a estar hablando ya mismo con un colaborador nada más y nada menos que de la HACHA, pero también de el laboratorio, eh, del laboratorio de innovación de la Facultad de Medicina. De la UBA, de la Universidad Nacional de Buenos Aires, quien está del otro lado. Hablo del doctor Lucas Arriola. Lucas, bueno, bienvenido a este espacio. Muchísimas gracias por estar ya trabajando con nosotros y por sumarte a esto que tiene que ver justamente con innovar y agregar valor, nada más y nada menos, a, a, a partir de una propuesta educativa que estamos lanzando desde H. Así que muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, Diego, muchas gracias a vos, a Gerland y a Hacha por, por invitarnos a participar de estas iniciativas. Bueno, contanos prim, primero ¿qué, qué significa para alguien que, que trabaja nada más y nada menos que en un laboratorio de innovación, eh, en este caso de la Facultad de Medicina, nada más y nada menos que de la Universidad de Buenos Aires, qué significa esto de innovar y luego de agregar valor, ¿no? Bueno, este, eh, fundamentalmente eh, en, eh, hemos visto que eh, la, las realidades que nos han tocado vivir en el mundo nos han mostrado que eh, estas, eh, estas nuevas estas nuevas realidades tenemos que enfrentarlas con eh, ideas innovadoras eh, para poder, eh, como decías antes, y, y buscando también este, los objetivos conjuntos que tenemos del laboratorio de innovación y desde eh, la hacha eh, buscando sumarle valor a, a la atención de la salud con ideas innovadoras y con una cultura de innovación eh, en, en las instituciones de salud que son realmente fundamentales para enfrentar problemas este, como nos están sucediendo ahora tanto en, en esta pandemia que todavía estamos viviendo así como en todas las situaciones que, que acontecen que hacer cotidiano para Entregar una salud de calidad eh, a toda la población, ¿verdad? Lucas, ¿qué, qué significa para ustedes eh, hacer esta, esta, esta propuesta educativa que tiene que ver con un ciclo de charlas con este objetivo conjuntamente con la HACHA? ¿Por qué HACHA? Eh, porque precisamente desde su inicio, los objetivos, la misión, la visión de la HACHA. De crear ecosistemas, de conectarse a través de la innovación, es, es una visión muy similar a la que tenemos en el Laboratorio de Innovación, eh, lo que buscamos, eh, desde donde buscamos este, eh, crear cultura de innovación, acelerar eh, la adopción de nuevas tecnologías y, y que estas, tanto dentro de los ámbitos educativos como dentro de las políticas de salud y de, las, eh, de, de, la, de la salud pública, digamos. Eh, y entonces eh, a raíz de, de esta conexión que tenemos en estos objetivos y visiones este, eh, acordamos iniciar con un, con un plan de, de oferta educativa primero en este tipo de charlas eh, de actualización en salud digital y eh, a posterior transformarlo en cursos ya con un poco más de duración que pueden tener formato de curso pueden tener formato de workshops o de seminarios que eh, puedan generar herramientas eh, y, y para que los participantes, las instituciones de salud, puedan llevarse herramientas para que tengan eh, cambios este, en, en, la, en las culturas organizacionales a, hacia un oh. desarrollo de la innovación, hacia una, hacia una cultura de la innovación, hacia la implementación de, de nuevas tecnologías, eh, como estaremos viendo luego eh, con la temática específica de los cursos. Eh, y también hacia la cultura de, de lo que eh, sería la seguridad en, las, en, en, la, en el manejo de la información, que también está muy en boga en estos, eh, en estos tiempos en los cuales los procesos se van informatizando y los volúmenes de datos que van adquiriendo las instituciones de salud son cada vez mayores y, y requieren de un cuidado especial y particular, sobre todo la protección de datos sensibles de, lo, de los pacientes y usuarios. Sin dudas. Ya vamos a estar hablando. Ya te voy a consultar respecto de la temática particular de este de este ciclo que están iniciando conjuntamente con Hacha, pero no quería dejar de preguntarte dos cuestiones que para nosotros son vitales, que son básicas. Una es por la creación de ecosistemas, ¿no? ¿Qué, qué significa la creación de, de ecosistema en estos tiempos en materia de salud? Eh, y por otro lado, eh, el tema de la capacitación continua ¿no? de los profesionales en salud. ¿Qué importancia tiene? ¿Qué relevancia le ves en un marco eh, como el actual? Donde, bueno, el avance tecnológico realmente no se detiene y se ha acelerado de manera eh, exponencial. Entonces, esas dos cuestiones me parece que, me, que son importantes para también enmarcar eh, la charla y la visión que seguramente tienen desde el laboratorio de innovación y que tenemos también desde HACHA, ¿no? Exactamente. Eh, bueno, la creación de ecosistemas es fundamental para acelerar, eh, acelerar básicamente el crecimiento y las adopciones de, de nuevas tecnologías y de innovaciones. Es decir, eh, me gusta la, la analogía de la palabra ecosistema en la cual cada componente de ese ecosistema tiene y cumple una función, que siempre Bien. y que siempre generan eh, sinergias y ayudas recíprocas. Entonces, en, este, en esto de eh, actuar e interactuar con distintos este, actores, con distintos eh, interesados en, dentro de, de estos ecosistemas de salud, hace que los problemas que a uno se le presentan puedan ser las soluciones que otros ya generaron. Eh, puede, gener puede dar también eh, pantalla para los desarrollos que algunos están generando y... Eh, otras instituciones están eh, necesitando. Así que la creación de ecosistemas para acelerar, por ejemplo, eh, la implementación o, o la adopción de ideas innovadoras o de soluciones innovadoras, me parece algo totalmente necesario para, la, para la, el crecimiento, digamos, y para otorgar a través de esta, de esta innovación una mejor salud a, a toda la población y, Consumir, llamémosle consumidores de los sistemas de salud. Está buenísimo esto que pues, decís. Otro... Eh, sí, digo, para dar respuesta más rápido, básicamente, y de mejor calidad, de eso se trata eh, básicamente la conformación Exacto, de los bueno, sistemas, ¿no? Exactamente. Eh, de hecho, bueno, un ejemplo muy práctico ha sido la velocidad con la que se ha eh, generado, por ejemplo, en este momento de pandemia, el desarrollo de eh, vacunas y soluciones Total. que eh, se, han dado, se han dado gracias a, a estas interacciones de distintos eh, actores eh, para por ejemplo la secuenciación viral las pruebas con nuevas vacunas etcétera y sin sin la existencia de, de estos ecosistemas y de también las, las soluciones de la, desde la informática y desde la y desde las nuevas tecnologías eh, no nos hubieran permitido salir adelante con una con una velocidad tan, tan importante y, y lo por otro, otro lado, que también... queda pendiente es la, sí, la, la capacitación, ¿no? La capacitación continua eh, en un marco de aceleración realmente extraordinario, como nunca antes eh, se vio. Eh, hablamos, claro, de, del avance tecnológico. Eh, en este caso, aplicado a la salud, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Cuál es la exigencia que tienen los profesionales a la hora de, de actualizarse? Te diría que constantemente. ¿Cómo ves vos esto? Bueno, eh, lo que veo, bueno, podemos eh, hablarlo desde, por ejemplo, el campo del asistencialismo, desde los profesionales eh, que están trabajando en la trinchera día a día eh, con, con los pacientes. Eh, la capacitación eh, en las nuevas tecnologías, en las nuevas soluciones que aparecen, tiene, tiene que ser necesariamente constante porque estas soluciones y estas nuevas tecnologías no paran de aparecer. Y a veces... Eh, se suceden nuevamente situaciones, como por ejemplo esto de la pandemia, eh, que nos hacen pegar un salto o una evolución apurada en la implementación, apurada pero necesaria, en la implementación de nuevas tecnologías, como por ejemplo la teleconsulta. La teleconsulta fue algo que eh, generaba resistencia para su implementación, pero a partir de la aparición de eh, eh, la pandemia de COVID, eh, se necesitó una implementación aceleradísima de la telemedicina porque precisamente eh, no, no se daba abasto con la demanda que se generaba de manera presencial. Entonces, y además por, por una propia protección, ¿no es cierto?, de que, que imponía la patología. Pero, eh, entonces, es totalmente necesaria la capacitación continua porque las realidades cambian, porque las soluciones tecnológicas avanzan y realmente mejoran la performance de los profesionales. Eh, uno de los, eh, volviendo un poquito a la idea de, de sumar valor, eh, hay un teorema que dice, el teorema de Fritzen, que dice que un, una computadora eh, no performa mejor que un individuo, pero un individuo con una computadora sí este, performa eh, mejor que el individuo por sí solo. Eh, ¿a, qué, ¿A qué vamos con eh, siempre, por ejemplo, cuando se habla de, de, de la inteligencia artificial, eh, una pregunta común es, ¿las máquinas van a desplazar al hombre? No, pero probablemente un hombre que utilice una máquina pueda desplazar a otro hombre que no utilice una máquina. Entonces Exacto. hay que estar constantemente capacitado para potenciarnos y para potenciar nuestras capacidades. Y eso es lo que nos permite tener una cultura de la innovación que nos lleve a... Eh, adopción precoz de las nuevas tecnologías. Lucas, pensaba a partir de esto que decís, que el desafío es eh, no solo el desarrollo de esas, máquinas, de esas máquinas, sino también que esas máquinas lleguen al profesional, ¿no? Y que el, que el profesional las sepa utilizar. ¿Qué tan lejos queda tan, tanta aceleración en la innovación de la tecnología de los profesionales de la salud? Digo, me imagino que eh, este ciclo eh, que, que están emprendiendo ahí con, con HACHA de alguna manera también tiene esto presente, ¿no? ¿Cómo hacemos para que esto que parece de alguna manera eh, tan ajeno a, a un médico en la diaria se acerque? Exactamente, exactamente. Y bueno, este ciclo está dirigido específicamente a empresas de salud, a instituciones de salud pública, a la industria farmacéutica, a profesionales que trabajan en la salud, y en, en el cual acercaremos temas que por ahí pueden parecer lejanos para los profesionales de la salud, pero que eh, quienes trabajen con algún sistema de información este, en salud o con registros eh, informatizados, pueden aún hasta sin conocerlo, estar utilizando ya y sin saber que por ahí están utilizando un, una inteligencia artificial, un sistema de soporte a la toma de decisiones, eh, y, y, digamos, y conocerlo también hace que uno pueda entender, digamos, cómo puede mejorar esos sistemas a raíz de las necesidades que pueden aparecer eh, desde su trabajo cotidiano y de las necesidades de sus pacientes también, eh, como para generar una necesidad de mejora en uno de estos sistemas de información que utiliza hasta sin saber y que pueden mejorarse y que pueden ser este, usados. Así que, eh, sí, es muy interesante que, que podamos volcar este tipo de información a todos los profesionales y que, y, y que todos este, estén al tanto de, eh, de todas estas nuevas tecnologías, de estas, de estas soluciones que aparecen y disminuyan un poco la resistencia al uso, porque desde el lado de los profesionales cambiar procedimientos, cambiar procesos y generar este, 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 este traslado del poder, si se quiere, a, un poco a los sistemas de información hace que haya también algunas resistencias para esos cambios y esas adopciones desde, desde el lado de los, este, desde los profesionales de la salud, no. no, resistencias seguramente que tienen que ver con, con la falta de información, muchas veces no, con, con el miedo a, a, a lo nuevo, que también seguramente experimentan los profesionales de la salud. y intuyo que también por allí eh, pasa un poco la clave de este, de este ciclo de de charlas de esta actividad educativa que van a, a emprender conjuntamente con Hacha, ¿no? Digo, acercar significa también eh, acercar la información para que se pierdan los miedos y eliminar estas barreras que seguramente eh, todavía muchos, muchos profesionales de salud tienen para, con el uso de, de la tecnología, ¿no? Exacto, exactamente. Ese es, ese es uno de los objetivos fundamentales. Eh, podíamos poner el ejemplo de la inteligencia artificial y esa pregunta que... Eh, que pareciera que, que ya está pasada de moda, pero, pero se, hay profesionales que, que, que desconocen cuáles son los usos, las potencialidades, etc. Y, y, y vamos a intentar en el curso este, bajarles eh, información que, que los amigue con esa tecnología o por lo menos que les permita sacar el, el mayor provecho de esa tecnología. Y, y que por ahí, si en su institución no la están aplicando, también sepan que... Bueno, podemos aplicar tecnologías, no es tan difícil. Eh, en la charla de inteligencia artificial pudimos ver ciertas, ciertos puntos que son aplicables en, nuestro, en nuestra institución. Podemos ir a hacer motores del cambio también, ¿no? Total. Eh, Lucas, contame un poco, digamos, lo que vos quieras. Es, es, es un curso profundo, eh, con, con cierta extensión y obviamente con cierta exigencia, pero ¿qué cosas te parece más relevantes de contar brevemente? En esta charla, ¿qué cosas no se pueden perder eh, los profesionales de la salud y por eso debieran inscribirse? Bueno, a mí la verdad que me gustan por conocer a los profesionales y la verdad que los temas que van a desarrollar están muy, muy interesantes. Eh, eh, por ejemplo, vamos a estar eh, charlando, va, va a ser un ciclo de charlas de una hora y media de duración. Eh, sí. Va a tener, digamos, un perfil. Eh, de charlas informativas y que eh, van a dejar la puerta abierta para eh, capacitaciones en mayor profundidad. Que, como te mencionaba antes, en formato de workshop, en formato de eh, seminario, eh, pueden, eh, pueden dar las herramientas para, para implementar ese tipo de, de, de soluciones o, o para instalar esas temáticas. Eh, dentro de las propias instituciones de salud en las que cada profesional trabaje. Eh, vamos, eh, Va a ser un ciclo que arranca los viernes, eh, sí. 10 de la mañana, hora argentina. Vamos a tener ahí una charla que va a ser de aproximadamente una hora de duración, con algunos minutos también eh, a posterior de la charla para, para poder realizar preguntas a los oradores. Eh, Vamos a iniciar el ciclo con una charla de eh, innovación interna. Eh, la, la titulamos cómo eh, transformar a, a, a nuestra institución en un, labora, en un laboratorio de innovación. Esto, eh, como te hablaba y como charlábamos hoy, eh, todas las instituciones enfrentan eh, problemáticas en los procesos porque los procesos son cambiantes, porque claro. eh, requieren... Porque Aparecen nuevas tecnologías que pueden mejorar esos procesos y cómo podemos hacer que nuestra eh, que nuestras instituciones o el lugar donde estemos trabajando sea realmente un espacio abierto a, a estas ideas innovadoras a estos ya sea desarrollos de innovación o esta implementación de, de soluciones innovadoras. Eh, también bueno vamos a tener este, algunas vamos a hablar algo de la innovación colaborativa de la, de la innovación en la cual no solamente participan este, personas digamos de la propia institución sino que se abren este, a, a la manera por ejemplo una de las herramientas que podemos nombrar es eh, el hackathon, que es una herramienta que eh, propone necesidades de soluciones y distintos grupos de trabajo ya sea tanto de la propia institución como de afuera desarrollan en un lapso muy corto ideas que pueden, que pueden empezar a implementarse este, rápidamente. Eso va a ser la primera charla. Eh, la segunda charla va a ser eh, una charla sobre eh, inteligencia artificial. Eh, esta, esta charla es una charla muy importante porque va a hablar... De, de los ejemplos que tenemos eh, de, de uso de esa inteligencia artificial. Eh, vos, desde, desde tu institución, vos podés decir, uno cuando mira y dice la inteligencia artificial, piensa en ah, no, esto es para compañías monstruos, para otra. Sí. En realidad, eh, la idea es que todos puedan entender que la inteligencia artificial está al alcance de todos, puede estar al alcance de todos. Y bueno, y acá, este. Digamos, nuestro especialista en inteligencia artificial eh, va a desarrollar esta, esta charla para contarles cómo armar equipos para desarrollar inteligencias artificiales, cuál puede ser el costo de armar un equipo propio, si se puede contratar un servicio de, una, de, de inteligencia artificial, o cómo se puede armar un producto mínimo viable que, que sea una inteligencia artificial que uno pueda utilizar. Así que. Eh, me olvidé mencionar, la primera charla va a estar a cargo de la doctora eh, eh, Agustina Briatore, colega mío, eh, que también es informática en salud. Esta charla de inteligencia artificial va a estar a cargo de César Riad, que es el referente de inteligencia artificial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eh, después vamos a tener una charla sobre eh, sistemas de soporte a la toma de decisión clínica, ya cuando nos adentramos en las instituciones que que ya tienen eh, informatización de, de muchos de sus procesos, eh, tenemos datos de los pacientes que nos pueden servir para tomar mejores decisiones, para eh, precisamente actuar y generar sistemas que asistan a la toma de decisión de los profesionales y, y poder sacarle valor a eso. Eso va a estar a cargo del doctor Damián Bor Borbola, que eh, él es eh, docente de la Universidad de Utah y también fue docente. Docente mío en, en mi formación como informático en salud. Eh, y por último, una charla de seguridad eh, de la información en salud que va a estar a cargo de eh, Marcelo Garrascal que es CEO del Hospital Perrando de Neuquén, que, eh, que nos va a, a pasear por los conceptos desde los básicos eh, con ideas muy innovadoras hasta, hasta, hasta la cultura de la seguridad dentro de la organización. O sea, a empezar a pensar que a medida que avanzamos en, en la informatización, Marcelo tiene mucha experiencia porque en su provincia, Neuquén, eh, casi todo el sistema de salud está informatizado y entonces eh, también tiene que tener mucha experiencia en la seguridad de los datos sensibles de las personas porque los claro. volúmenes de datos que maneja van aumentando progresivamente a medida que se va implementando más. Esta, esta informatización del sistema. Bueno, o sea que es muy completo por lo, por lo que estás contando. Eh, es, es integral también, ¿no? Hay como un recorrido desde el inicio hasta el final, que en realidad no es el final, que es el principio de varios eh, ciclos eh, y de actividades educativas que van a estar seguramente realizando el laboratorio de innovación dependiente del Departamento de Salud Pública, la Facultad de Medicina de la UA con HACHA. Así que realmente. Eh, ...imperdible, o sea, realmente me parece muy, muy interesante, 100% de aplicación y de muchísima actualidad. Sí, sí, yo creo que, que quienes salgan de ahí eh, se van a ir con ideas nuevas, eh, se van a ir eh, con, con pensamientos disruptivos, porque muchos de los, de los ponentes tienen esa forma de pensar y de, y, y de transmitir, y, y también con ideas que le aporten valor para su práctica diaria. Y, y que los eh, lo, los mantengan con ganas de, de continuar un poco en estas capacitaciones, en esta formación, que, que es totalmente necesaria, como, como hablábamos al principio de la charla. ¿no? Excelente, excelente. Bueno, innovar y agregar valor, nada más y nada menos. De eso se trata el curso que se estará dando conjuntamente entre HACHA y el Laboratorio de Innovación, decíamos, de la facultad. De medicina de la Universidad Nacional de Buenos Aires, una de las universidades más prestigiosas del mundo, hay que decirlo. ¿Tenés la información administrativa también, Lucas, o no? Digo, la gente, ¿cómo hace para inscribirse? Eh, todavía no, no, no largamos la información administrativa para la inscripción, Bien. pero eh, la vamos a estar poniendo en todas nuestras redes, tanto en la red de la HACHA como Bien. en la del laboratorio de inscripción, y las vamos a estar compartiendo también. Eh, también bueno eh, podemos agregar este, en nuestras redes sociales en nuestras propias redes sociales y en nuestros perfiles de LinkedIn eh, van, van, va a aparecer todo este tipo de información bien entonces déjame invitar a toda la gente a bueno a ingresar a h health que es la va a estar toda la información y además invitar a todos los grupos de, de LinkedIn de, de Hacha, donde también va a estar toda la información aceptada. Vamos llegando al final. Lucas, eh, para cerrar, algo que no te haya preguntado, algo que te parece eh, importante reiterar, tenemos 25 segundos. Eh, lo que me, me quedo con el lema de, de Hacha: eh, innovar para conectarse. La innovación en salud genera conexión. Eh, y bueno, y esta, es, y esta es la idea que, que une a, a las dos instituciones, poder, eh, poder transmitir que la innovación es necesaria en este mundo tan cambiante y que la, la forma de, de entregar salud también tiene, tiene que ser innovadora y tiene que generar eh, un impacto positivo en la, en la sociedad. Como dice Lucas, también el leimotip de HACHA es la innovación en salud nos conecta. De eso se trata. Lucas, muchísimas gracias. ¿eh? Muchísimas gracias a vos, Diego, y muchísimas gracias a todos los organizadores. Claro que sí, muchísimas gracias a toda la gente de Gelda.